Y estamos en extremadura.com, navegando nuevamente desde el stand de Fitur de la Junta de Extremadura, y nos acompaña en este caso su presidente y máximo exponente, don José Antonio Monago, presidente del gobierno de la Junta del gobierno de Extremadura. Buenas tardes, presidente. Hola, muy buenas tardes. Estrenamos stand, hoy estrenamos ferias, tenemos stand, reducción de metros por todos los lados, vemos esto súper desangelado, pero Extremadura impasible, ahí está, haciendo esfuerzos y presente en esta feria un año más. Bueno, yo creo que además con un estado muy, muy digno, muy transparente, como es el pueblo extremeño, ¿no? Y con una oferta de turismo que yo creo que en pocos sitios puede haberlo, ¿no? Ese turismo que yo llamo de esencia, de sensaciones, un turismo auténtico, que es lo que ofrece Extremadura no solamente a España, sino al resto del mundo. Hoy en día en el mundo el turismo se vende casi por las experiencias personales con esto de Internet, y vemos que Extremadura, su eslogan, la experiencia Extremadura. Claro, hay mucha oferta turística en el mundo, ¿no? Y probablemente en más de una ocasión, cuando hemos salido fuera de Extremadura a hacer turismo, hemos visto que los productos que se ofrecía estaban enlatados, ¿no? Es decir, era un resort, era un complejo donde siempre todo suena, ¿no? Porque es el mismo modelo. Te da igual que sea en América, que sea en África, que sea en buena parte de Europa o en cualquier otro continente, ¿no? No, en Extremadura no hemos apostado por eso. En Extremadura hemos apostado por una gastronomía, unos productos de primera calidad y que desde luego son envidiados en todo el mundo. Y que si uno viene a Extremadura se los va a encontrar en la mesa. Se enamora la gente por el paladar, pero también por las estampas, ¿no? Fruto probablemente de nuestra falta de desarrollo, ha hecho que tengamos unos espacios protegidos que son un auténtico goce para los sentidos. Si uno quiere encontrar bosques, si uno quiere encontrar reservas de agua, gargantas naturales, la dehesa, si quiere encontrar ciudades medievales, ciudades árabes o ciudades romanas, tiene que venir a Extremadura. Y eso se concentra aquí, en esta tierra, en la que vivimos 1.100.000 personas, y estamos esperando además que venga mucha más gente a disfrutar de nuestra tierra, ¿no? Y yo creo que además siempre se produce la misma conversación cuando hablas con alguien que por primera vez ha venido a Extremadura. Dice, yo no pensaba que era tan verde. Era una de las reflexiones que hace. La segunda es, yo no pensaba que había tanta agua, ¿no? Esa gente cuando vuelve a sus puntos de origen son prescriptores, son embajadores también nuestro. De ahí la responsabilidad de mejorar nuestra oferta, ¿no? Y de estar continuamente innovando. Este es un sector que también lleva parte de innovación. Es decir, tenemos un diamante... que se ha pulido un poco, pero que se puede pulir mucho más en beneficio de esta tierra. A medida que usted va hablando, yo me voy dando cuenta de que no solo lo dice, sino que lo hace, porque los que le seguimos en los medios digitales estamos acostumbrados a leer eso de me gusta Extremadura. Sí. Y nos muestra una mirada particular de un fotógrafo, como puede ser cualquier otro, y al final nos muestra rincones o microexperiencias instantáneas que uno se pregunta, ¿y aún le quedará tiempo para enseñarnos estas cosas? Sí, porque sabe que participo mucho en las redes sociales y no solamente me siguen extremeños, me sigue gente, afortunadamente, probablemente por ser presidente de la comunidad, más que por otra cosa, pero nos sigue mucha gente que no es de Extremadura. Pero yo no puedo hablar solo en las redes sociales de política, porque un señor de Aragón, lo que cuente José Antonio Monago, un señor de Cataluña, probablemente le importe relativamente poco. Pero si yo soy capaz de llegar, cuando voy de viaje, de trabajo, que he parado en la Plaza Mayor de Trujillo y puedo subir una foto para que la vean miles de personas de lo que es Trujillo, creo que le estoy haciendo un favor a Extremadura, porque uno es un humilde embajador de ella y estoy invitando a que Extremadura se venga con esa estampa. Y esa estampa además no tiene retoque. Esos atardeceres de Extremadura, esos amaneceres, ese campo, ese patrimonio, ahí no hay Photoshop. Es que eso es auténtico. Y oye, y como digo siempre, ojalá quisieran muchas comunidades autónomas tener lo que tenemos nosotros, ¿no? Y tener nuestro pasado, a mucha honra de antecesores nuestros que descubrieron un nuevo mundo, descubrieron América nada menos, muchísimos extremeños. Hay que ver lo que dirían otras comunidades si tuvieran a Pizarro, Hernán Cortés, a Orellana, a Hernando de Soto, a Pedro Alvarado, que fueron gente emprendedora, eso sí que eran emprendedores, sin incentivos ninguno, que iban a conquistar para un reino, para España, Pues muchos nuevos horizontes. Extremadura hay que conocerla y para eso hay que patearla. Yo presumo de que cuando tengo un ratito libre, si puedo, me escapo. Y me escapo medio día, me escapo un día, me escapo un fin de semana. Y,
Y claro, yo no me quiero quedar esas sensaciones conmigo, sino que intento, como bien decía, a través de las redes sociales, de regalar esas estampas que nos muestra nuestra realidad. Tenemos recursos, tenemos instituciones, tenemos trabajo, tenemos empresarios, y yo sé que usted les ha escuchado atentamente. ¿Qué le han pedido los empresarios en esa reunión que ha mantenido con ellos? Bueno, los empresarios del sector turístico lo están pasando mal, aunque ha habido un incremento de visitantes y de pernoctaciones en el 2011 en Extremadura, de pernoctaciones de un porcentaje más allá del 15%, muy importante. Pero la verdad es que todo el mundo está sufriendo mucho los efectos de la crisis. Yo lo que he dicho es que varitas mágicas no hay, pero sabiendo cuáles son los problemas que estamos viviendo, pues el señor que tiene un hotel, el señor que tiene un alojamiento rural, el que tiene un camping, el que tiene un negocio de hostelería, alineemos todos los recursos, los que tenemos, la administración y los emprendedores, los empresarios, para trabajar y caminar en la misma línea. Y yo creo que esa es la fórmula. Extremadura, se lo he dicho, somos 1.100.000 personas, nos conocemos. Eso que es una debilidad para algunas cosas también es una potencialidad, y es que podemos mantener ese contacto, ese diálogo sincero entre todas las partes para ayudarnos. Y luego creo que hay que desterrar algunas formas de trabajo, todo. Es decir, el señor de un pueblo no es competidor del pueblo de al lado, ni las comarcas son competidoras. Es decir, es que la marca que hay y que tiene que haber es Extremadura. Y fuera de Extremadura tiene que ser una marca bajo el paraguas España. Y lo que es bueno para la Vera será bueno para el Jerte, y será bueno para las Urdes, y será bueno para la Siberia. Porque al final la gente se mueve, y la gente quiere conocer muchos enclaves. Por lo tanto, alineemos esos recursos, los pocos recursos que hay en momentos de crisis, para optimizarlo y para hacer una oferta integral de nuestra bandera, que es Extremadura. Damos buena cuenta de ello en este medio de comunicación, ya que nuestro nombre por bandera, con mucho orgullo llevamos, es el puro nombre de Extremadura.com, y también desde nuestras redes sociales, que procuramos aunar esos criterios entre empresarios y ciudadanos. Yo creo que sí, que ese es el secreto, ¿no? Y bueno, tenemos una experiencia aquí. La crisis nos ha servido, por ejemplo, para que esta Fitur, que antes las ciudades llevaban alguna, cada uno su stand, pues estemos todos en torno a un stand, que es el de Extremadura, y por lo tanto, bueno, pues seamos embajadores no solo de lo nuestro, de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, sino también de lo de los vecinos. Presidente, hemos hablado de empresarios, de recursos, de fotos, del pasado. ¿Cuál es el futuro más inmediato que tenemos para el 2012, y qué foto es la que tenemos que hacer para ese 2012? Bueno, yo espero que en el 2012 suba el número de visitantes también y de pernoctaciones en Extremadura, en el sector turístico. Por una razón, porque en un momento de crisis como la que vivimos también es un momento de oportunidad para algunos sectores. La gente que probablemente tenía en mente hacer un viaje de larga distancia o de media distancia, pues no puede costeárselo y mira a su alrededor y dice, ¿y dónde vamos, no? Y por eso se han incrementado las pernoctaciones y los visitantes en Extremadura, porque probablemente esos turistas que habían pensado en otras ocasiones de bonanza viajar al extranjero han mirado que con menos recursos puede tener un turismo que le puede ofrecer esa esencia y esa verdad que ofrece Extremadura. Y yo espero que eso se produzca también en el 2012. Esa será una responsabilidad de todos, ¿no? De que se incremente. Y por lo tanto, tiempos de crisis son también tiempos de oportunidad para atraer a visitantes que en otras condiciones a lo mejor no habían pensado nunca en venir en nuestra comunidad. Pues presidente, simplemente agradecerle la presencia ante nuestras cámaras un año más y decirle que esta es su casa y estamos a su disposición para ayudarle a difundir todo aquello que de otra manera no se puede hacer. Muchas gracias a vosotros, que también sois buenos embajadores, me consta, y tú lo sabes, de nuestra querida tierra de Extremadura. Gracias. Seguimos navegando en extremadura.com. Muchas gracias.